foi, o meu maior sentimento foi o desespero, de não saber mesmo o que fazer, pensando que eu ia morrer se eu fosse para o hospital. Eles iam me tratar mal, eles não iriam me tratar bem, porque eu conheço pessoas que foram para o hospital e lá tiveram um tratamento horrível. Falei, então se eu morrer, eu vou morrer aqui mesmo, deitada, né? Aí eu comecei a sangrar, uma dor insuportável, uma dor que assim, eu não desejo para ninguém. La primera vez que aborté fue hace 12 años. Era todavía menor de edad, el aborto no era legal. Y es una experiencia muy diferente porque pues estuve al borde de la muerte. Fue muy rápido, dura alrededor de 15 minutos, como si fueras a una consulta de un ginecólogo. Y no hubo ningún riesgo. En mi caso, no han sido experiencias que me causen ni culpa ni dolor emocional. Al contrario, han sido un alivio. He estado segura de lo que estoy haciendo y agradezco que he podido hacerlo de forma segura. Yo siento que las autoridades de este país son injustas porque no investigan antes cómo suceden las cosas. Lo hice en mi casa, tranquila, con mi madre y con una amiga. Fueron unas 6-7 horas más o menos, entre películas y yendo al baño, películas y yendo al baño. Y en el momento clave que pasa, y sí, te preguntás. ¿Qué pasa si me arrepiento? ¿Qué pasa si me pasa algo? Y después pasa. Después pasa.